En este vídeo vamos a ver la diferencia entre ciencia y tecnología, porque la tecnología y la ciencia son cosas muy distintas. ¡Empezamos! ¿Cuáles son las diferencias entre ciencia y tecnología? Este cuadro explica muy bien esas diferencias. Como veis, tanto el objetivo como el método de trabajo y el resultado son distintos para la ciencia y la tecnología. Diferencias en relación al objetivo que persiguen. En la ciencia, el objetivo final es explicar cómo funciona el mundo. ¿Por qué flota la madera? ¿Por qué la luna gira alrededor de la Tierra? ¿O cuántos kilos o newtons por centímetro cuadrado puede resistir el hormigón? Estas preguntas son tan solo un ejemplo del trabajo realizado por los científicos. La motivación del científico es explicar este tipo de fenómenos. Por otro lado, el objetivo de la tecnología, es decir, el objetivo de arquitectos e ingenieros, es resolver problemas. Su finalidad es diseñar y crear objetos para atender nuestras necesidades. Su finalidad, por lo tanto, no es explicar nada, sino que es crear objetos útiles. Por ejemplo, lo que hace un ingeniero es utilizar el conocimiento científico del por qué flota la madera para construir un barco y mejorar el transporte. Utiliza el conocimiento científico del por qué gira la Luna alrededor de la Tierra para diseñar un satélite que nos permita comunicarnos por teléfono con la otra mitad del mundo. O utiliza el dato de cuánto resiste el hormigón para construir un edificio o un puente. Volvamos con nuestro esquema. Otra diferencia entre ambas disciplinas es la metodología. En ciencia se utiliza el método científico. El método científico se basa en observar la naturaleza, hacerse una pregunta sobre un fenómeno, realizar una hipótesis acerca de cuál puede ser la respuesta a ese fenómeno y realizar experimentos para comprobar si nuestra teoría es cierta. Si es cierta, la publicamos para darla a conocer. Y si la hipótesis inicial no es válida, realizamos una nueva hipótesis y volvemos a comprobarla mediante otro experimento. Para que una hipótesis sea considerada válida, tiene que realizar predicciones sobre hechos naturales que van a ocurrir en el mundo real. Sin embargo, en tecnología no podemos trabajar con hipótesis. Por ejemplo, si queremos construir un barco, no podemos hacer hipótesis sobre si nuestro futuro barco va a flotar o no. Tenemos que estar seguros de antemano de que no se va a hundir. En este caso, somos capaces de realizar diseños funcionales porque la ciencia nos explica por qué flotan las cosas. Recuerda, los arquitectos y los ingenieros se apoyan en el conocimiento científico para que sus diseños sean realmente funcionales. En tecnología, utilizamos el proceso tecnológico, que consta de los siguientes pasos. Como veis, el proceso tecnológico no tiene nada que ver con el método científico. Los pasos del proceso tecnológico los explicaremos en otro vídeo. Y por último, el resultado final de la ciencia y la tecnología también son distintos. El resultado final de la ciencia, lo que obtiene un científico al final de su trabajo, es la publicación de una ley o una teoría. Un simple artículo escrito. Eso sí, un artículo que explica algo que antes nadie conocía sobre el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, su trabajo es muy importante. Un ingeniero o un arquitecto lo que obtiene a través de su trabajo es un objeto. Un edificio, un teléfono, un bolígrafo. No obtiene un texto o un simple documento escrito. Lo que obtiene es un objeto que mejora nuestra calidad de vida. Su trabajo también es muy importante para la sociedad. Este es el puente de Tacoma en Estados Unidos. El tablero de este puente estaba construido con grandes cantidades de acero y hormigón, materiales muy resistentes, con los que se construyen grandes rascacielos e incluso refugios antibombas. Sin embargo, en este vídeo, el viento lo está doblando como si fuese papel. Fíjate en este señor. Puede caminar perfectamente a causa del viento.
la velocidad del viento no impedía que una persona pudiese caminar con total normalidad. De hecho, el viento era de tan solo 64 kilómetros hora. ¿Cómo puede un viento de 64 kilómetros hora retorcer un puente de esta forma? Explicar por qué el viento puede romper un puente es trabajo de científicos, pero utilizar ese conocimiento para diseñar los puentes de una forma más segura y evitar que esto vuelva a suceder es tarea de ingenieros y arquitectos. La ciencia y la tecnología siempre van de la mano. Los conocimientos científicos nos permiten crear nuevos objetos. Por ejemplo, el estudio de la óptica nos permitió crear mejores microscopios. Y a su vez, los microscopios nos permitieron realizar nuevos avances científicos. ¿Eres capaz de nombrar otros 5 objetos tecnológicos que claramente fuesen desarrollados gracias a conocimientos científicos previos y que posteriormente contribuyesen a realizar nuevos descubrimientos?